Siendo el jueves 18 de marzo a las 7.47 de la mañana sigue la secuencia de formación, e establecer bien cómo es un circuito paralelo y la fórmula para que podamos obtener la resistencia equivalente de circuitos en paralelo. Entonces, para la resistencia equivalente tendríamos... Pero cuando vean esta fórmula, tienen que entender una cosa, que el igual, la igualdad de esta fórmula va a ser a uno sobre la resistencia equivalente en paralelo. Sí, entonces no es que les vaya a dar esto la resistencia equivalente total, no les da uno sobre la resistencia equivalente, ojo con eso, porque hacemos normalmente nosotros esto, pensamos no, esto ya es la resistencia equivalente y no mentiras, todavía no es la resistencia equivalente, es uno sobre la resistencia en paralelo y como la fórmula, la fórmula como dice, la fórmula nos dice lo siguiente, nos dice que 1 sobre resistencia equivalente es igual a qué? Es igual a 1 sobre la resistencia 1 uno, más 1 uno sobre la resistencia 2 más, siempre se olvida eso, más 1 sobre la resistencia 3, ¿vale? Tener en presente, en mente. Entonces, esta fórmula se puede utilizar si sí, tienen claro que es 1 sobre la resistencia en paralelo.